buenas tardes y bienvenidos al Instituto de la Ingeniería de España. Hoy vamos a celebrar esta jornada hacia un uso sostenible del espacio marítimo que organiza el Comité de Asuntos Marítimos y Marinos del Instituto de la Ingeniería. Tenemos aquí a su presidente, a Pepe Van, y alguno también de los miembros de este comité. Bueno, el título obviamente no puede estar más de actualidad, bien porque coincida con estos días en los que en Madrid tenemos la celebración de la COP, pero al margen de eso es evidente que este concepto de la sostenibilidad que irrumpe por ahí por finales de los años 80 con la señora Brundtland y todo aquello y el desarrollo sostenible, pues lleva 30 años y se ha quedado de momento aquí. Y hoy lo que no es sostenible efectivamente se cae, eso es evidente, ¿no? Se cae del discurso político, se cae del discurso económico y no sé de cuántos más sitios. Yo no le daría tanta importancia a la palabra o al concepto en sí mismo, que según algunos es contrario a las leyes de la termodinámica, por otra parte, y lo de la sostenibilidad en el tiempo pues es un paradigma o una referencia utópica, pero siempre hay pérdidas de energía por el medio en los procesos que hace pues que esto de la sostenibilidad pues sea así, un objetivo a alcanzar, pero no alcanzable. De todas formas, no cabe duda que está en el lenguaje común de todas las sociedades, de las administraciones, de los gobiernos, y nos entendemos todos cuando hablamos de sostenibilidad y de uso sostenible. En este caso del espacio marítimo, que también es otro espacio, es un territorio, un recurso, al que hasta hace poco yo creo que no le dábamos, los especialistas sí, sin duda, ¿no? Pero no le dábamos tampoco, yo creo que la importancia que tiene y va a tener en el desarrollo, en el futuro de la humanidad. Ahora mismo pues vemos que los océanos son, junto con los bosques, los grandes sumideros de gases de efecto invernadero. Es cierto que los océanos o los mares, el mar no es gestionable, a lo mejor lo termina siendo también, pero es indudable que quien más capta CO2 en este momento pues es el mar. Después vienen los líos de la acidificación, el cambio de los fitoplancton, de todas estas cosas, etcétera, pero no cabe duda de que la mitigación del cambio climático pues es un recurso muy a tener en cuenta. Después viene la economía, y aquí hay auténticos especialistas, y en ese aspecto, pues el transporte clásico, vemos ahora también la importancia y la trascendencia que pueden tener las emisiones del transporte marítimo, todo el debate que hay abierto sobre esta cuestión, sobre los combustibles, las limitaciones de azufre, de CO2, etcétera, que hemos venido también tratando este tiempo atrás en esta casa y en este instituto, has licuado el uso del petróleo, la limitación, las renovables que se van a tratar hoy, la electrificación también de todo este sector. Y después, pues todo lo que es la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, que pasaba un poco lo mismo. Antes pensábamos que esto era infinito, el mar era muy grande. Y bueno, pues sí, las ballenas preocupaban a algunos, los corales a otros. Bueno, hoy hasta se mide pues los impactos de los barcos con los cetáceos y hay metodologías para evaluar pues una serie de parámetros que hasta hace poco tiempo no le dábamos importancia. Y la ingeniería pues tiene que estar presente en todo este proceso. La ingeniería es la que resuelve los problemas, es la que aporta las soluciones, es lo que de forma cotidiana, rutinaria, utilizamos todos en nuestra vida diaria. Aunque lo cierto es que la sociedad no tiene cultura de ingeniería. Todo el mundo abre el grifo del agua, pero muy poca gente sabe por qué llega el agua a su casa, ya si es caliente y fría, pues sí, sabe que hay un calentador ahí, no se sabe dónde, pero que es el gas, pero no sabe muy bien por qué sale el agua caliente o por qué sube y baja el ascensor de su casa
o en fin, 50.000 cuestiones más de lo que usamos todos los días todos. Yo creo que tenemos que divulgar la ingeniería. Es cierto también que los jóvenes hoy, las vocaciones de los jóvenes han disminuido a la hora de estudiar ingeniería, por razones varias, pero por otro lado vemos la demanda creciente de ingenieros en el mundo. Y ahí hay un contrasentido. Por un lado hay una demanda grande, en España les pagamos poco, se van fuera, pero resulta que después no tenemos ingenieros y ahora mismo pues se prevé una disminución, como digo, claro, en las matriculaciones, en las vocaciones y por tanto en los ingenieros que tienen que atender después pues todos los procesos tecnológicos, industriales, etcétera, bueno, todo lo que es las manufacturas y en definitiva la inventiva, la innovación. Y en fin, que tenemos algunas contradicciones, probablemente porque no hemos explicado bien a la gente, a las personas y menos a los chicos y chicas, las cualidades que tiene la ingeniería y cómo la ingeniería pues ha transformado el mundo y ha conseguido pues, la calidad de vida que desde que se institucionalizan las escuelas de ingenieros en el siglo XIX pues ha promocionado y ha promovido el desarrollo y el gran distanciamiento que hubo entre las sociedades occidentales y otras que no utilizaron la ingeniería como tal. En este caso, la materia no puede ser más atractiva y yo quiero felicitar a este comité por la actividad que viene desarrollando en esta casa. Tenía aquí Pepe Van pues una agenda de los actos y las jornadas que ha celebrado este año y realmente pues habéis tenido una actividad importante. De manera que, bueno, así hay que seguir, tenemos que seguir. Yo quiero agradecer a los ponentes que nos acompañáis esta tarde, vuestra presencia aquí. Aparte de saludaros a vosotros, a los que nos siguen por el canal de televisión, que tiene sus pros y sus contras, porque resulta que nos siguen más en el streaming que físicamente, pero esto está así, porque tengo aquí los datos. Por decir la última, pues había 114 personas conectadas en streaming y había 44 físicamente en la última de noviembre. Os quiero decir que aunque parezca que aquí físicamente no hay mucha gente, por ese agujerito os están viendo bastantes más de los que estamos aquí presentes. Así que agradeciendo vuestra presencia y participación aquí, como ponentes ilustres y destacados, le voy a pasar la palabra al presidente del comité para que ya explique con más detalle el desarrollo de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los ponentes por aceptar la invitación y venir a instruirnos en una cosa tan importante. Y muchas gracias a los que habéis venido y a los que presumiblemente nos estáis viendo. Yo voy a ser muy breve porque, además, los temas que se tratan hoy no es que estén alejados de mí, pero están más cerca de otras profesiones que exactamente de la mía. Entonces, no voy a hablar de lo que sé poco. Pero, no haciendo uso de algunas de cosas que ha dicho el presidente, sobre todo de dos, una, el descenso de los alumnos de ingeniería y de los ingenieros que emigran, y otra que tiene que ver con el mar, pues cuando uno multiplica cero algo, cero coma no sé qué, por otro cero coma no sé cuánto, pues lo que sale ya se sabe que es menor que los dos factores. Y eso es lo que está pasando con la ingeniería en general y con el mar en particular. Como anécdota diré que yo tuve la paciencia, no todo el tiempo, hace poco, de tratar de escuchar los discursos o los debates estos en televisión de los candidatos a la presidencia a las elecciones. Y en el primero, que era de los segundos, me parece, la palabra mar o marítimo durante las 4 horas que duró aquello no salió nunca. Y en el segundo, y de pasada, alguien mencionó una vez el transporte marítimo a corta distancia, pero refiriéndose a otra cosa. Durante las 5 horas que aquello duró, nadie habló del mar, de la economía marítima, de lo que España debería
de ver y utilizar del mar, como si el mar no existiera, que ha sido generalmente la pauta de este país, que a veces se ha puesto de perfil y otras veces de espaldas al mar. No tenemos una flota mercante que responda a la situación económica y social de este país, no tenemos una construcción naval de ese nivel que corresponda a lo mismo, solamente seguramente la pesca. Estamos construyendo cantidad de eurogeneradores para otros, para que los utilicen en el Mar del Norte y en los mares de Escocia. También es cierto que no hemos sido bendecidos ni con combustibles fósiles, pero tampoco con costas en la zona costera de suficiente poca profundidad como para utilizar aerogeneradores apoyados, y los aerogeneradores flotantes, pues yo no sé si tenemos uno, pero tampoco, o sea, no, solo he tenido noticia de una intención en el Golfo de Cádiz, pero que ponía muy nerviosos a los habitantes de Chipiona, porque parecía que aquello iba a desfavorecer la vista de la playa y podía ahuyentar a los teóricos veraneantes en verano de las playas de Chipiona o de Sanlúcar de Barrameda, que era el sitio, como anécdota lo digo, que era el sitio donde la costa era más aceptable para poder poner aerogeneradores apoyados, vamos, no flotantes. Que el mar es necesario y que conocemos menos de los fondos marinos que de la superficie de la Luna, también es verdad. Entonces, la ocasión de esta jornada, además teniendo en cuenta todo lo que se está diciendo ahora, que parece que el cambio climático puede tener la culpa de todo y a lo mejor tiene la culpa de bastante, aquí basta decir, en este país tenemos mucha costumbre de cuando pasa algo malo tenemos que encontrar a alguien para echarle la culpa, ¿no? Y bueno, pues el tema del cambio climático, a lo mejor es verdad, yo viniendo para aquí en coche he oído por la radio que el periodo de gestación humano se ve reducido y peligra debido al cambio climático. Yo no sé si eso es verdad, pero da la sensación de que cualquier cosa que pase es muy fácil porque la culpa la tiene el cambio climático. Lo cual no obsta para decir que evidentemente parece que está rigurosamente probado que el efecto antropogénico sobre lo que está pasando es importante, no es un epsilon además, ¿no? Y hay muchas cosas de las que se podía hablar largo y tendido sobre los efectos que todo esto puede tener, como ha dicho el presidente, la influencia de lo que los océanos y los mares pueden hacer. Bueno, solamente decir, aunque no sea exactamente del punto de hoy, de que la superficie de la isla de plásticos en el Pacífico Sur pues es bastante superior a la superficie de España, ¿no? Y que además la mayoría de estos plásticos, que seguramente, claro, que proceden de tierra, pues están entre 2 y 4 milímetros, lo cual hace más difícil. Y sobre todo una cosa que yo creo que pasa en todo el aspecto, en todo el ámbito marítimo, salvo precisamente en las costas, que de alguna manera están reguladas. Y es que lo que pasa en el medio de los océanos no está regulado, no hay jurisdicción y, por lo tanto, no hay nadie que se quiera mojar, porque eso supone una gran cantidad de aporte de dinero, en ver cómo se resuelven los temas que están en medio del océano, no los que están bajo la jurisdicción de algo o de alguien. Y no quiero entreteneros más con cosas que tienen que ver, pero poco con lo que se va a hablar hoy. Voy a presentaros primero vamos a empezar con las ponencias. El debate será al final de las tres ponencias. Un debate conjunto. Y voy a presentaros primero a Sagrario Arrieta, que es la primera ponente. Y más, me tengo que poner las gafas para poder leer, para poder presentaros. Es doctora en Ciencias Biológicas por el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como profesora asociada en la Universidad Europea de Madrid entre los años 2001 a 2007 en la licenciatura de Ciencias Ambientales. Vaya.
Durante el mismo tiempo colaboró con diferentes empresas de consultoría ambiental, elaborando diversos trabajos de evaluación ambiental. Desde el año 2008 es funcionaria de carrera del actual Ministerio de la Transición Ecológica y desde allí realiza labores técnicas, todas ellas relacionadas con la protección ambiental del medio marino a través de la implementación y seguimiento de diferentes directivas, así como la participación en grupos de trabajo europeos e internacionales. Asume la jefatura del Área de Asuntos Comunitarios en 2013, coordinando, por tanto, las tareas relacionadas con la Directiva Marco del Agua en aguas costeras y de transición, así como la elaboración de las estrategias marinas de España. Desde 2017 es coordinadora del Área de la Subdirección General para la Protección del Mar, realizando, entre otras labores, la coordinación de los trabajos de la ordenación del espacio marítimo en España. Actualmente es la coordinadora del Grupo de Trabajo para la Ordenación del Espacio Marítimo y de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas. Así que, Sagrario, por favor, cuando quieras, tienes la palabra. ¿Paso allí para hacer la presentación? Sí, casi va a ser lo mejor, porque no sé si eso… Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias al Instituto de Ingeniería de España por invitar al Ministerio a estar presente en esta jornada. Y en mi presentación voy a explicar el proceso de ordenación espacial de los usos y actividades humanas en el mar que estamos realizando en el Ministerio. Como una obligación, digamos, heredada de la normativa comunitaria. En primer lugar, como antecedentes, el punto de partida en cuanto a política marítima a nivel de la Unión Europea podemos identificarla como la comunicación de la Comisión en 2007, denominada o titulada Una política marítima integrada para la Unión Europea. En esta comunicación, la Comisión proponía una política marítima integrada, reconociendo que los océanos tienen tanto nivel de interconexión que las políticas relacionadas con cuestiones sectoriales del mar serían más eficientes y podríamos obtener más beneficios si lo hacemos de forma integrada o coordinada a nivel Unión Europea. Esta comunicación propone tres pilares de la PMI: una red europea de vigilancia marítima, la ordenación marítima y gestión integrada de zonas costeras y los datos e información. Desde 2007 hasta 2012, este proceso no avanzó mucho. Sin embargo, en 2012 surgió la comunicación de crecimiento azul, oportunidades para un crecimiento marino y marítimo, en el cual ya se iba aterrizando un poco más a cuestiones concretas, cómo la Unión Europea consideraba que se podía desarrollar una política marítima integrada. Esta comunicación elabora un análisis del estado actual de las distintas iniciativas a nivel comunitario e identificó cinco sectores marítimos que se consideraban claves en el sentido de que eran los que potencialmente podrían obtener más beneficios de una política marítima integrada. Y estos sectores son los que tienen en pantalla: energía azul, acuicultura, turismo marítimo, costero y de cruceros, recursos minerales marinos y biotecnología azul. Eso no significa que la comunicación olvidase los otros sectores marítimos más tradicionales, como pueden ser, por supuesto, la navegación, la pesca, la actividad portuaria, la construcción naval, sino que identificaba estos sectores como
en cierto modo, emergentes o que se podrían beneficiar más de una política activa a nivel UE. Fruto de este impulso de 2012, o como continuación, surge la Directiva 2014/89, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Esta directiva es el único instrumento legal vinculante, claramente asociado a la PMI. Lo demás son pues, comunicaciones, etc. Esta directiva establece que la ordenación del espacio marítimo es un instrumento estratégico transversal mediante el cual las autoridades públicas y los grupos de interés aplicaremos un planteamiento coordinado, integrado y transfronterizo orientado a fomentar el desarrollo y crecimiento sostenible de las economías marítima y costera y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros. El por qué la Unión Europea consideró que la ordenación espacial marítima es necesaria. Bueno, pues en un contexto en el que se prevé que la economía azul vaya en crecimiento, bien por una dinámica natural de los propios sectores o bien por una política activa de la Unión Europea para promover determinados sectores, pues se percibía que podía haber determinados conflictos en el uso del espacio marítimo entre distintos sectores. Hasta ahora, digamos que hasta el momento que surgió esta directiva, cada sector hacía uso del espacio marítimo de forma unisectorial, es decir, mediante sus herramientas de planificación, pero muchas veces ignorando a los otros usuarios del mar. Y esto, en países con superficies marinas muy reducidas, se empezaba a ver como un proceso tensionado en el cual realmente podía haber conflictos de uso entre sectores. Por lo tanto, lo que persigue la ordenación del espacio marítimo es una planificación multisectorial del uso del espacio que facilite la coexistencia de los sectores y que reduzca los potenciales conflictos. Para contextualizar un poco la situación del sector marítimo, a mí me parece muy relevante los informes que hace la Unión Europea a nivel anual, que se llaman de EU Blue Economy Report. En estos informes que están disponibles en la página web, se hace un análisis de la contribución de distintos sectores a lo que se denomina la Blue Economy a nivel europeo y también la contribución por países. Y en esta gráfica pueden, no sé si se ve muy bien, pero como se puede ver, España es el primer país en contribución a la economía azul europea en cuanto a empleo y el segundo país en referencia al valor añadido bruto, siendo el primero Reino Unido. Por lo tanto, la importancia del sector marítimo español a nivel europeo es muy relevante y esto es importante que lo conozcamos. Como transposición de la directiva, en España se elaboró el Real Decreto 363/2017, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Este Real Decreto hace una definición de la ordenación del espacio marítimo, que es el que está en la pantalla, que es similar al que aparece en la directiva. El proceso mediante el cual las autoridades competentes analizan y organizan las actividades humanas en las zonas marinas con el fin de alcanzar objetivos económicos, ecológicos y sociales. El ámbito espacial que estableció la directiva y que heredamos en el Real Decreto es el mismo que se había fijado para la Directiva Marco de Estrategia Marina. Por lo tanto, estas dos directivas subdividen las aguas marinas europeas en cuatro regiones marinas: Atlántico Noreste, Mar Báltico, Mar Negro y Mar Mediterráneo. Y en lo que respecta al Atlántico Noreste y al Mediterráneo, lo subdividen en subregiones.
A la derecha pueden ver un mapa de las tres subregiones marinas en las que se encuentran las aguas marinas españolas, que son el Golfo de Vizcaya y Costas Ibéricas, la subregión marina de Macaronesia para el entorno de Canarias y la subregión del Mediterráneo Occidental. El ámbito espacial que fijó el Real Decreto de Ordenación respeta lo establecido por la directiva y va un poco más allá en el sentido de que subdivide las aguas marinas en 5 demarcaciones marinas, que son las que tienen ahí en pantalla: Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho de Alborán, Levantino Balear y Canaria. Y el Real Decreto lo que dice es que tenemos que elaborar un plan para cada una de estas 5 demarcaciones. El capítulo 2 del Real Decreto establece los distintos pasos que debemos acometer para elaborar los planes. El artículo 5 habla de el establecimiento de objetivos de ordenación, el artículo 6, requisitos aplicables a los planes, el artículo 7 establece un protocolo sencillo de cómo se deben elaborar los planes y el artículo 10 establece el contenido mínimo que deben de tener estos planes de ordenación. En cuanto al ámbito espacial y temporal de los planes de ordenación, la directiva es muy abierta, es decir, da opción a los Estados miembros a elaborar sus planes de ordenación para la totalidad de sus aguas marinas o para un subconjunto de sus aguas marinas donde consideren que es más necesaria esa ordenación. En el caso español, lo que se estableció fue, aparte de lo que dice el Real Decreto, que es que los planes de ordenación serán 5 y serán 1 para cada demarcación marina, se ha concretado un poco más ese ámbito según el redactado que tienen aquí. En primer lugar, se incluyen las aguas costeras establecidas según la Directiva Marco del Agua y se excluyen las aguas de transición, es decir, todo lo que afecta sobre todo a estuarios. Las aguas portuarias también están excluidas de los planes de ordenación y tampoco se aplicarán los planes de ordenación a las superficies reclamadas por parte de España como plataforma continental extendida en el contexto del Convenio de Naciones Unidas de Derechos del Mar. Esta razón de no incluir la plataforma continental extendida es porque el criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores es que hasta que no haya una resolución de Naciones Unidas reconociendo esta reclamación por parte de España, pues no podemos asumir de alguna manera la soberanía de esa plataforma continental extendida. Respecto al ámbito temporal de los planes, la directiva establece que se deberán revisar al menos cada 10 años, pero a nivel nacional hemos considerado que sería más adecuado una revisión cada 6 años para compasarlo con el calendario de otra serie de directivas que también afectan al medio marino y que tienen ciclos de 6 años. Otro matiz importante respecto al ámbito de aplicación es la relación que existirá entre los planes de ordenación y los planes de gestión de los espacios marinos protegidos. ¿Por qué? Pues porque la propia Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que cualquier espacio protegido, incluidos los espacios marinos protegidos, deben de tener una herramienta de gestión, es decir, un plan, y que ese plan prevalece sobre cualquier otra herramienta de planificación sectorial. Por lo tanto, siguiendo ese razonamiento, como norma general, se ha asumido y se entiende que los planes de gestión de los espacios marinos protegidos prevalecen sobre los POEM. Eso significa que allí donde haya un espacio marino protegido con su plan de gestión implantado, los POEM no entrarán a ordenar o a planificar los usos y actividades dentro de ese espacio. Sin embargo, hay todo un abanico de posibilidades en el caso de
espacios en los cuales todavía no hay un plan de gestión. En ese caso, un poco fruto del diálogo que hemos tenido con los propios gestores de los espacios, hay gestores de espacios marinos protegidos que consideran que sería muy útil que hasta que el plan de gestión no esté elaborado y vigente, los POEM ayuden a ordenar y a regular ciertas actividades humanas dentro de esos espacios. Por tanto, hemos establecido esta situación 2, en la cual en los espacios marinos que no se cuente con herramientas de planificación o gestión aprobadas, los POEM podrán abordar la ordenación espacial de sus actividades dentro de esos espacios. Y, por supuesto, una vez que el plan de gestión esté aprobado, este plan de gestión será prevalente respecto a los POEM. Los requisitos de los planes de ordenación fijados en el Real Decreto son los que están aquí en pantalla. Los planes tienen que tener en cuenta las interacciones entre tierra-mar, deben considerar aspectos medioambientales, económicos y sociales, incluidos aspectos como la seguridad. Deben promover la coherencia entre la ordenación espacio marítimo y los planes de ordenación resultantes de otros procesos similares. Deben recabar la participación de los grupos de interés. Debemos utilizar los mejores datos disponibles, garantizar la cooperación transfronteriza y promover la cooperación con terceros países. ¿Cómo se deben realizar los planes? Bueno, pues más o menos esto resume los requisitos antes vistos. Se debe hacer una colaboración y cooperación interadministrativa, se debe tener en cuenta los efectos de cambio climático, aplicar el enfoque ecosistémico, contribuir a los compromisos internacionales como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tener en cuenta las interacciones tierra-mar, realizar participación de actores interesados desde una fase temprana del proceso, ser coherentes con las estrategias marinas, etc. En cuanto a los objetivos de ordenación, digamos que el establecimiento de los objetivos de los planes es, desde mi punto de vista, uno de las fases críticas del proceso, porque al establecer estos objetivos, por un lado, nos aseguramos de que hemos, digamos, consultado o tenido en cuenta los aspectos económicos, sociales y medioambientales de los distintos sectores marítimos, es decir, qué objetivos tiene cada sector marítimo en España y diferenciando a ser posible entre demarcaciones marinas. Puede ocurrir que haya sectores marítimos que tengan unos objetivos de crecimiento y de desarrollo mucho más pujantes en una demarcación marina, por ejemplo en el Mediterráneo, que en Canarias o viceversa. También tenemos que tener en cuenta los objetivos ambientales de las estrategias marinas, que son la herramienta de planificación ambiental del medio marino. El establecimiento de los objetivos de ordenación va a guiar todo el resto del proceso. ¿Cómo hemos hecho este trabajo en el MITECO? Bueno, pues en primer lugar hemos intentado recabar a través de las distintas administraciones sectoriales, como ya comentaba, los objetivos concretos que tiene cada sector marítimo. Y aquí nos hemos encontrado que determinados sectores tienen muy claros, digámoslo así, claros en el sentido de que están plasmados en un documento o en un plan sectorial qué objetivos ambientales, económicos y sociales tienen para la próxima década, por ejemplo. Y la realidad es que hay otros muchos sectores que no tienen una herramienta de planificación que establezca unos objetivos claros o que sus objetivos serán hasta la década de 2020 y todavía no se conocen los objetivos a posteriori, etcétera. Por lo tanto, la identificación de objetivos sector a sector ha tenido su complejidad, pero aún así creemos que ha sido bastante inspirador y útil el recopilar en un solo documento todos estos objetivos sectoriales.
A partir de estos objetivos sectoriales y de los objetivos ambientales, se ha hecho una propuesta de objetivos de ordenación que tiene tres componentes: un objetivo general, objetivos horizontales y de interés general y objetivos sectoriales. ¿Cómo hemos establecido esa identificación de sectores a la hora de establecer objetivos? Bueno, pues hemos dividido los sectores o los usuarios del mar en dos grandes grupos. Los sectores marítimos económicos o denominados mayoritariamente privados, que son la tabla que está abajo, que son pues acuicultura, pesca, sector energético, navegación, actividad portuaria, minería y turismo y actividades recreativas. Y los denominados, inicialmente los llamamos sectores públicos, y lo hemos, digamos, renombrado como aspectos horizontales de interés general, que son toda una serie de usos o usos del mar que se hacen como respuesta o como cumplimiento de una política de interés general, como puede ser la defensa, la conservación del patrimonio cultural submarino, el suministro de agua, desalación, etc. La diferencia entre estos dos grandes grupos es que los planes deben conseguir o facilitar la consecución de los objetivos de ambos grupos de sectores, pero en el caso de potenciales conflictos, como criterio general, se considera que los objetivos de aquellos aspectos de interés general son objetivos de interés general y prevalecerían sobre los objetivos de sectores mayoritariamente privados. En cuanto al análisis concreto de los usos y actividades que se deben analizar desde un punto de vista espacial e incluir en los planes de ordenación, estos vienen fijados por el Real Decreto, primero por la directiva y luego por el Real Decreto. En el artículo 10. En esto no voy a entrar mucho porque Ana Lloret luego va a explicar muchos ejemplos de este conjunto de usos y actividades que se están teniendo en cuenta a la hora de elaborar los planes de ordenación. El inventario de usos, básicamente, lo hemos hecho de tres fuentes fundamentales. La información que hemos recabado de estrategias marinas, la información remitida directamente por ministerios y la información remitida directamente por las comunidades autónomas. El inventario de usos y actividades proveniente de estrategias marinas, también entiendo que mi compañera Ana Lloret os va a dar múltiples ejemplos, por lo que no voy a entrar mucho en el detalle. ¿Cuál es el proceso de elaboración de los planes según viene en el artículo 7 del Real Decreto? Bueno, pues lo que dice el artículo 7 es que los distintos departamentos ministeriales, cada uno según su competencia sectorial y en coordinación con las comunidades autónomas cuando sea necesario, para aquellos sectores marítimos que sean de competencia autonómica, elaborarán un inventario de usos existentes y futuros que nos remitirán al MITECO, a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que recopilaremos dicho inventario y junto con otra información sobre el medio marino que consta en nuestro día a día, como por ejemplo las estrategias marinas, pues elaboraremos 5 propuestas de plan, 1 para cada 5 demarcaciones marinas. Y a partir de ahí pues tendremos un proceso de negociación, participación pública, consultas transfronterizas y evaluación ambiental estratégica, con el fin último de aprobar los planes por Real Decreto a más tardar el 31 de marzo de 2021. Como ya indicaba, el propio Real Decreto establece que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar debe recabar la información de base necesaria y elaborar una propuesta de plan de ordenación. ¿Cómo hacemos para hacer una coordinación interadministrativa que sea eficaz y que realmente recoja todas las sensibilidades sectoriales que descansan en distintas unidades, tanto de ministerios como de comunidades autónomas?
Bueno, pues aunque nosotros somos los responsables últimos de elaborar el plan, tenemos que coordinarnos tanto con diferentes ministerios como con los gobiernos autonómicos. La herramienta fundamental que tenemos para coordinarnos a nivel ministerial es la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas. Y con las comunidades autónomas tenemos 5 comités de seguimiento, uno para cada una de las 5 demarcaciones marinas. Dentro de la CIEM, de la Comisión Interministerial, hemos hecho un grupo de trabajo, que es el que directamente más nos asiste, nos ayuda en el día a día del trabajo de la recopilación, elaboración de borradores, discusiones, etcétera. En el grupo de trabajo, aquí tenéis los miembros de los distintos ministerios que están representados y, como podéis ver, pues hay una representación de todas las direcciones generales que tienen alguna responsabilidad directa o indirecta en el ámbito marítimo. Además, hemos tenido reuniones bilaterales con muchas de estas direcciones generales, sobre todo en el proceso inicial de identificación de objetivos sectoriales. La coordinación con las comunidades autónomas para nosotros también es fundamental, porque hay determinadas actividades humanas en el medio marino que son claramente de gestión autonómica. Por ejemplo, la gestión y protección ambiental, la acuicultura, es 100% autonómica, la pesca en aguas interiores y el marisqueo, la autorización de vertidos tierra-mar, los puertos recreativos y las marinas y algunos espacios marinos protegidos. Por lo tanto, esta coordinación autonómica también tenemos que asegurarla desde el principio del proceso, como os comentaba. Nuestra herramienta colegiada fundamental son los 5 comités, pero también hemos tenido reuniones específicas. Esta fue la primera que tuvimos y estoy segura que tendremos más, con consejerías competentes en materia de turismo, pesca y acuicultura, medio ambiente, espacios protegidos, puertos autonómicos y patrimonio cultural subacuático. Nos resultó muy gratamente sorprendente el gran interés que suscita esta planificación a nivel autonómico y las importantes expectativas que tienen las comunidades autónomas respecto a estos planes. Además, porque la propia directiva lo dice y porque nosotros estamos convencidos que es muy necesario, tenemos que hacer una labor de involucración de los agentes interesados, es decir, todos los representantes de los sectores marítimos y sociedad civil, sindicatos, asociaciones ambientalistas, etcétera, que tengan algo que decir en el futuro desarrollo del sector marítimo. Hemos tenido ya una reunión con ellos y queremos seguir en este proceso. Sé que voy mal de tiempo, pero voy a intentar concluir rápidamente. Voy fatal. Bueno, este es un modelo conceptual de cómo pueden ser los planes. Es decir, tenemos una situación inicial, que es el diagnóstico, qué espacio marítimo se está usando ahora mismo, en el cual podremos identificar, en base al inventario que va a explicar Ana Lloret a continuación, zonas ya ocupadas por usos determinados usos de sectores marítimos y zonas no utilizadas por diversas razones y zonas en las que ciertos usos y actividades están prohibidos. A partir de ahí, tenemos que encajar la definición de usos futuros, es decir, qué espacio es previsible que se va a utilizar en un futuro, por qué sectores y cómo garantizamos que estos usos futuros se hacen en el lugar más adecuado para, de nuevo, como decía, reducir los conflictos y potenciar las coexistencias o las sinergias. Estas zonas de usos futuros pueden ser de distintos tipos. Lo ideal para nosotros son usos futuros que ya han sido identificados por la administración sectorial. Es decir, por ejemplo, las administraciones competentes en acuicultura nos han identificado en un mapa qué zonas en un futuro consideran que el sector acuícola podría expandirse. Para nosotros eso es lo ideal. No todos los sectores han hecho ese ejercicio. Entonces, en algunos sectores ese ejercicio está por hacer. Y en los planes probablemente plantearemos analizar zonas con potencial, es decir,
mediante procesos de modelización o lo que se identifique como más adecuado, identificar zonas que potencialmente podrían ser útiles para desarrollar determinado sector marítimo en un futuro. Y luego también, potencialmente, se podrían identificar zonas de no uso, como las zonas pues en las que se llega a acordar que ese espacio marítimo no se va a utilizar. Además, se podrían hacer otras herramientas de ordenación, como priorizaciones de uso, regulaciones que incluyan prohibiciones, directrices para garantizar compatibilidad, directrices para resolución de conflictos o directrices para aspectos de interacción tierra-mar. En cuanto a las interacciones tierra-mar, bueno, no lo voy a explicar porque no quiero excederme en el tiempo, simplemente comentar que estamos intentando aplicar un enfoque ecosistémico, es decir, identificar qué usos y actividades que ocurren en la tierra o qué procesos que ocurren en la tierra pueden afectar a los usos y actividades en el mar y viceversa, qué usos y actividades en el mar pueden afectar a usos y actividades en tierra o a procesos que ocurren en tierra. Y esta identificación de grandes temas son los que tenemos que desarrollar más en detalle durante la elaboración de los planes. ¿En qué momento estamos ahora? Bueno, pues hemos elaborado un primer borrador que queremos lanzar. Hoy mismo ha firmado nuestra directora general la remisión de este borrador a la autoridad ambiental, que tiene que iniciar el trámite de evaluación ambiental estratégica dentro de nuestro ministerio, para que una vez que se inicie este trámite se lance una consulta oficial a las administraciones involucradas y agentes interesados, para que empecemos a recibir contribuciones concretas desde la vía formal a este primer borrador. Además de esta vía formal, nuestra intención, por supuesto, es elaborar más eventos de participación y de discusión, tanto con las comunidades autónomas como con los agentes interesados. Es nuestra intención, a lo largo de 2020, ir madurando los planes a través de distintos talleres y reuniones participativas, para que a partir de la segunda mitad de 2020 podamos tener ya unos planes más consolidados y que puedan ser objeto de consulta pública previa a la aprobación del Real Decreto, que tendría que ser, como ya he comentado, el 31 de marzo de 2021. Y ya está. Siento haberme extendido un poquito. Quedo a vuestra disposición para luego en el turno de preguntas. Creo que hay bastantes cosas que seguramente podemos comentar en el debate. Voy a presentar ahora a la siguiente ponente, que es Ana Lloret, que es la responsable de la Dirección General de Medio Ambiente, de la Dirección de Medio Marino y del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX. Licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha desarrollado toda su carrera profesional en el CEDEX. Su actividad ha estado centrada en los aspectos ambientales de las actuaciones en la costa y en el mar, y ha realizado múltiples trabajos relacionados con la implementación en España y en directivas europeas relacionadas con la protección del medio marino y costero, estando dedicada en los últimos años a la coordinación de los trabajos que desde la Dirección del Medio Marino se realizan en desarrollo de los encargos del MITECO y del Ministerio de Fomento. Así que, por favor, Ana, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Yo también lo primero quiero agradecer la invitación del Instituto de Ingeniería de España al CEDES a participar en esta jornada, porque además es un tema en el que, como veréis ahora, pues estamos, y ya lo ha comentado Sagrario, estamos participando muy activamente por encargo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. La presentación que voy a hacer, pues, es fruto del trabajo, no del último año, sino de,
de un trabajo que llevamos realizando durante bastantes años para la implementación de directivas, con la participación de bastantes personas del centro, de la Dirección de Medio Marino y de algunas personas que ahora no están en el centro, pero están aquí presentes también y que le quiero agradecer su ayuda. Y, bueno, yo, si conseguimos que después de esta presentación, pues los que están aquí presentes, pues puedan tener una visión más próxima del uso que estamos haciendo del medio marítimo o marino, que es quizás muchas veces desconocido, pues bueno, habremos cumplido ese objetivo de profundizar en ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, empezar porque, aunque ya se ha comentado, o sea, el proceso de planificación espacial marina y una guía que se elaboró por parte de la UNESCO en el año 2009, pues ya establecía que una serie de pasos o un enfoque secuencial de aquellos apartados que íbamos a tener que ir cumplimentando para poder conseguir ese objetivo de planificar. Y bueno, el paso quinto y el sexto, pues hacían referencia a tener un conocimiento, a definir y analizar las condiciones existentes, pero también, en la medida de lo posible, las condiciones futuras. Si queremos ordenar el medio marino, que es de lo que se trata, lo primero que tenemos que hacer es intentar tener un conocimiento de aquellos procesos o actividades que se están desarrollando en el medio. Y dentro de ese conocimiento, por un lado, hay que conocer pues qué áreas son de relevancia biológica o ecológica, porque hay que protegerlas. Ese es el primer aspecto. Y, por otro lado, pues tener, en la medida de lo posible, una aproximación, un inventario y mapas, que es de lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación, de actividades y de las presiones, ¿no?, que generan en una zona. Como ha comentado Sagrario antes, pues el Real Decreto que transpone la Directiva de Ordenación Marítima, que se aprobó en el año 2017, pues en su artículo 7 recoge esa necesidad y esa obligación de realizar un inventario de usos y de actividades. También nos da pistas de que efectivamente tenemos que contar con la participación de todos los departamentos ministeriales que tienen competencias en el mar. Es un ámbito en el cual las competencias están muy repartidas, pero también se nos dice que, en la medida de lo posible, hay que utilizar todos aquellos datos que se han ido recopilando en cumplimiento de otras directivas europeas. Y esta directiva está directamente relacionada con la Directiva Marco de la Estrategia Marina, tal y como se ha comentado antes. Y en ejecución de esta directiva, pues la suerte que tenemos es que recientemente, y dentro del segundo ciclo de planificación, pues se ha elaborado para cada una de las 5 demarcaciones marinas que hemos comentado antes, que forman parte del ámbito espacial marino español, pues un conjunto de documentos que hacen un análisis económico y social de todas esas actividades que tienen lugar en el mar, y también un análisis de presiones e impactos. En estos documentos, pues desde el CEDES hemos participado directamente. Se recogen a través de unas fichas que son bastante sintéticas la información relativa a esas actividades. Este es un ejemplo, por ejemplo, para el caso de transporte marítimo. Se intentan identificar indicadores que nos permitan, de alguna manera, valorar la intensidad espacial y temporal de esas actividades y tener un mejor conocimiento para evaluar la afección que pueden tener sobre el medio marino, que es el objeto de esa directiva. Pero, a su vez, han servido como una aportación muy importante a este proceso de ordenación marítima que ahora estamos comenzando. Y, además, gracias a la participación de todos los actores implicados y con competencia dentro de ese grupo de trabajo de ordenación marítima, que también se ha comentado antes, pues hemos sido capaces de hacer una primera aproximación a ese inventario de usos y actividades que se ha integrado dentro de ese resumen del plan de ordenación que, tal y como ha comentado Sagrario antes, pues está a punto de salir a información pública. Dentro de ese índice que tiene este documento, pues ya se reflejan ahí los diferentes sectores marítimos que se están contemplando, con esa división entre aquellos que tienen un aspecto más horizontal o son llevados a cabo directamente a través de políticas del Ministerio, y otros que tienen una componente más económica o que están más ligados al sector privado. Y, por otro, también, en la medida de lo posible, pues se ha incluido un resumen de las condiciones futuras
en tanto en cuanto hemos sido capaces de recopilar información por parte de los diferentes sectores en cuanto a sus planes a corto y medio plazo, lo cual no ha sido posible en algunos casos. El análisis de estos sectores, ¿cómo se lleva a cabo? Dentro de este documento, pues una breve descripción, la relevancia del sector a nivel nacional, pero también a nivel de demarcación marina, una pequeña referencia al marco regulatorio y competencial, y utilizamos indicadores para valorar la intensidad de la actividad, también algunos datos socioeconómicos y mapas con la distribución espacial. Entonces, yo quería hacer un recorrido para que veáis todos estos sectores, cómo se desarrollan en nuestro ámbito espacial, comenzando quizás por aquellos que son más tradicionales, como el sector relativo a la navegación, en lo que se refiere al sector portuario y transporte marítimo. Es un sector que lleva a cabo un uso intensivo y extensivo del medio marino. Tenemos un sistema de titularidad estatal muy consolidado, con 28 autoridades portuarias y 46 puertos de interés general. Aquí se ilustran algunos datos de indicadores tales como el transporte de mercancías o de pasajeros a nivel nacional y por demarcaciones marinas. Y aparte de esta navegación que está condicionada o transporte por aquellos puertos que nosotros tenemos en nuestro litoral, también tenemos una navegación muy intensa de embarcaciones o de buques que no tienen origen y destino en nuestros puertos, pero que nos utilizan nuestro medio para llegar a otros destinos. Aquí en esta imagen veis, es muy ilustrativa esta intensidad del uso de la navegación en todas nuestras aguas, basada en datos ICE, que es un sistema de notificación obligatorio que llevan embarcaciones de más de 15 metros de eslora. Esta actividad o este uso del medio marino se puede regular mediante el establecimiento de dispositivos de separación de tráfico marítimo que se establecen a nivel de la ordenación marítima internacional. Así veis que tiene una influencia clara en la ordenación, por ejemplo, en las zonas atlánticas, el dispositivo de Finisterre o el dispositivo del Estrecho de Gibraltar, o en Canarias, donde están perfectamente establecidos estos dispositivos de separación, pero sin embargo en el Mediterráneo, pues ahí que no hay dispositivos, pues es un uso prácticamente de todo el espacio sin que haya una regulación, ¿no?, más clara del uso de la navegación. Otro sector bastante tradicional y que también hace un uso bastante intensivo y extensivo de nuestras aguas es el sector pesquero. Aquí veis algunas imágenes en concreto de una modalidad de pesca, la de arrastre, que hace un uso bastante extensivo. En el caso de Canarias no hay arrastre, es otra modalidad de pesca, la flota de cerco. Y esta actividad pues, puede ver regulada su actividad, y la ve, de hecho, mediante el establecimiento de valores límites de captura, el establecimiento de reservas marinas en donde no es posible desarrollar esta actividad, la instalación de arrecifes artificiales que limitan la pesca de arrastre y también, y muy importante, mediante la regulación en las áreas marinas protegidas, un tema que ya ha salido antes en relación con los planes de gestión. Y aquí, por ejemplo, veis un ejemplo del efecto que esto puede tener. Esto es un área marina protegida, la del Cachucho, que está en el Cantábrico. En el recuadro rojo veis lo que es el área marina protegida y en el cuadro azul sería lo que es el área que nosotros hemos estudiado. Y las imágenes que hay aquí debajo pues son la densidad de buques a la izquierda de todos los buques en esas aguas y a la derecha pues exclusivamente de embarcaciones pesqueras. Entonces veis de alguna manera cómo ese efecto barrera de la definición de un área marina protegida en donde se limitan determinados artes de pesca pues hace que la actividad se concentre en los límites del espacio marino protegido. Otro sector muy relevante también en nuestros mares es la acuicultura. Esta es una actividad que no utiliza grandes espacios, está muy localizada, pero puede ser muy intensa en determinados espacios como es las Rías Bajas Gallegas. Y en otras zonas de nuestro litoral pues también se desarrolla. Y lo importante además de este sector es que tiene que tener unas condiciones de calidad de las aguas en las que se desarrolla, que son bastante relevantes y puede entrar en interferencias con otras actividades que puedan condicionar la calidad del medio. Otro sector que también hay que contemplar, pero que es poco relevante en nuestro país, es el de la exploración y extracción de hidrocarburos.
Prácticamente solo tenemos dos instalaciones en donde se extraiga gas o petróleo, una exclusivamente para el almacenamiento, pero sí se han solicitado durante los últimos años ciertos permisos para la exploración que han visto bastante dificultado su proceso de tramitación, entre otras cuestiones, por el establecimiento de determinados espacios protegidos, como puede ser el corredor de cetáceos en el mar Mediterráneo. Otro sector bastante relevante también para nuestro país es el transporte eléctrico y las telecomunicaciones, más que por el espacio que puedan ocupar, que no es tanto, sí por el trazado, porque lo que hay que garantizar es que esas zonas que tienen que estar conectadas pues no entren en interferencias con otros posibles usos y actividades que no permitan llevar a cabo esa conexión que puede ser muy relevante. El turismo y las actividades recreativas. Es una actividad, estamos todos de acuerdo, que es relevante en nuestro país. No hace un gran uso del espacio marino, pero sí es demandante de una gran calidad del entorno costero y marino, especialmente de las playas, que tienen que estar en muy buenas condiciones, especialmente cuando llega la temporada de baño. También hay otras actividades que sí hacen uso del espacio, como puede ser pues, actividades recreativas, como la vela, el surf, piragüismo. Los puertos deportivos son muy numerosos en nuestro país, ocupan un espacio muy concreto, son muy numerosos en el mar Mediterráneo y asociados a su ubicación, pues puede aparecer, claro, por supuesto, la navegación recreativa. Este es un ejemplo en el Mar Menor, en donde en el entorno de uno de los puertos principales del Mediterráneo, el de Tomás Maestre, pues se ve la densidad de embarcaciones deportivas que navegan en su entorno más próximo. El fondeo de estas embarcaciones también es otra actividad que ocupa un espacio y que además ejerce una presión sobre el fondo marino. El tráfico, o sea, el tema de los cruceros es otra actividad que crece en nuestro país y que también en determinadas zonas pues puede suponer problemas de congestión en determinados momentos, para lo cual también hay que hacer pues unos planes de organización o de optimización del espacio que utilizan y de su interferencia con otras posibles actividades, especialmente en el entorno portuario. Dentro de esos aspectos más horizontales y que son llevados a cabo por parte de las políticas de los diferentes departamentos ministeriales, pues uno fundamental en nuestro medio costero es el de la defensa costera. Nuestra costa tiene grandes problemas de erosión. Como consecuencia de ellos, todos los años hay que llevar a cabo múltiples actuaciones que pueden estar conectadas con infraestructuras, pero también con la aportación de arenas, que es un recurso fundamental, y por tanto esta imagen que refleja los yacimientos submarinos que actualmente tenemos identificados en España, pues es un recurso a proteger frente a otras actividades que puedan poner en cuestión tanto la extracción del recurso como la calidad del mismo, para poder garantizar que nuestras playas pues están en unas condiciones adecuadas. También defensa y seguridad hacen un uso del medio marino, a veces porque tienen espacios delimitados para llevar a cabo ejercicios. También tenemos nuestras zonas de búsqueda y rescate. El patrimonio cultural subacuático es relevante. Hay poca información y las comunidades autónomas que tienen la competencia están trabajando en la elaboración de las cartas arqueológicas, porque de alguna manera tenemos que saber dónde están esos bienes de gran interés para protegerlos y que no se desarrollen actividades que puedan, de alguna manera, poner en riesgo el valor de los mismos. Aparte, es que en nuestras aguas tenemos, corrígeme si me equivoco, Sagrario, no sé si un 10 o un 12% ya de áreas marinas protegidas. Veis aquí en esta imagen la ubicación de todos esos espacios. Esto se refiere a que hay especies y hábitats que proteger, por lo tanto, están ya condicionando y van a condicionar en el futuro cómo se desarrollan todas esas actividades en el mar. También tenemos el sector de las energías renovables y aquí quizás enlazamos con ese futurible porque actualmente este sector no está desarrollado en nuestro país. Prácticamente lo que tenemos son plantas piloto.
Sí se hizo hace años un estudio estratégico en el cual se identificaban las zonas que serían aptas desde el punto de vista ambiental y de usos para el desarrollo de esta actividad. Hay muy poco espacio realmente que no entre en conflicto con valores ambientales o con otros usos, del orden de un 3%. Y dentro de ese 3%, pues prácticamente solo un 0,61 pues tiene valor como recurso, porque realmente esto es desde el punto de vista de la eólica marina. Por lo tanto, a la hora de establecer esos planes de ordenación, quizás hay que tener en cuenta que si tenemos este tipo de actividad a desarrollar a futuro, pues no comprometer aquellos espacios en donde realmente solo es posible que se desarrolle esta actividad. Sectores que sí, y como se ha comentado antes, han hecho un ejercicio muy importante por identificar esas zonas potenciales para el desarrollo futuro, es el sector de la acuicultura. Las comunidades autónomas coordinadas por el Ministerio han identificado todas esas zonas o emplazamientos. Aquí veis una imagen de las propuestas que se han hecho. Eso es fundamental porque eso es precisamente lo que se quiere incorporar a esos planes de ordenación. Puertos también está haciendo un ejercicio por ver en qué zonas puede haber a corto plazo una ampliación de lo que es las aguas de servicio portuario, el dominio público portuario, fundamentalmente en zona 2, que es aquella zona que tienen destinada al fondeo. Veis aquí una imagen de todas esas zonas que desde puertos del Estado se ha hecho llegar al Ministerio en relación a su desarrollo futuro. También hay que tener muy en cuenta los yacimientos de arena. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar está haciendo un esfuerzo muy grande por encontrar este recurso en aguas más profundas, porque a menor profundidad entra en conflicto con actividades o con valores ambientales. Aquí veis una imagen de algunos de esos yacimientos que a futuro podrían entrar en explotación. Y dentro de toda esta presentación o análisis de condiciones existentes, lo que también hay que tener muy en cuenta es que a la hora de ordenar tanto lo actual como lo futuro, pues hay que llevar a cabo un análisis de los posibles conflictos o compatibilidades que existen entre todos ellos y también con esos valores ecológicos o ambientales que queremos proteger. Esto es una matriz típica de las que se utilizan en ordenación marítima, precisamente de interacciones, en donde se identifican pues aquellas zonas en donde puede haber una potencial coexistencia, una potencial sinergia o donde existe conflicto y no es posible que se desarrollen esas dos actividades de forma simultánea. Este, por ejemplo, es un solape de esos posibles yacimientos de arena que se pretende explotar a futuro con zonas protegidas y entonces o con caladeros para ver que efectivamente pues habrá que analizar esos posibles conflictos o interferencias. Aunque dentro de esta presentación también se hablaba de presiones, no da tiempo de entrar en el detalle de todas ellas. Aquellos que tengáis curiosidad o tiempo, pues dentro de esos documentos que están publicados en la web del MITECO, pues se hace un análisis de presiones ligadas a actividades en el mar. Una de ellas, por ejemplo, es el aporte de sonido antropogénico asociado a la navegación, que es el mapa que veis arriba. Otro tema puede ser pues, aquellas zonas potencialmente afectadas por el fondeo de embarcaciones, que es la imagen de la izquierda. Zonas de depósito de vertidos de material dragado, que también generan una perturbación física en el medio marino y posible aporte de contaminantes. Y también, por ejemplo, dentro de otras presiones, pues estaría el aporte de nutrientes y de contaminantes al mar. Esto es una imagen de posibles zonas, vamos, de zonas que están identificadas como que tienen una afección por aporte de nutrientes. Y bueno, espero que con todo esto pues tengáis una imagen más global del uso que hacemos de nuestro medio marino. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y además porque hemos recuperado también algo de tiempo. Y vamos, yo creo que ya hablaremos al final, pero por lo menos a mí me está resultando extraordinariamente instructiva esta jornada, porque había muchas cosas que no sabía. Bueno, a continuación va a tomar la palabra Beñat Sanz Antoñanzas, que estudió ciencias ambientales y que es el responsable de la sección marina de la Asociación Nacional Sectorial de Renovables. Así que, Beñat, por favor, cuando quieras.
Muchas gracias. Voy a intentar rescatar, no sé dónde han guardado. Te la hemos copiado, tiene que ser una de estas. Puede ser esta, igual, como han cambiado el título. No, esa no es mía. Puede ser, esta sí puede ser. Vale. Bueno, pues nada, agradecer la invitación. Es decir, que yo no soy ingeniero, es un gusto estar aquí en el Instituto de Ingenieros. Y es decir, que el sector de la energía sí que antes comentabas que los ingenieros, bueno, los jóvenes no participan o no estudian tanto como antes ingeniería. Es decir, que el sector de las energías renovables es un sector muy ingenieril. Y que, bueno, igual compensa, igual el futuro para los ingenieros son las energías renovables. Al margen de eso, bueno, tengo aquí un pequeño índice, voy a intentar también ajustarme al tiempo. La presentación es bastante larga, pero voy a ir pasando. Quería hacer una, me encomendaron que hiciera una pequeña foto de cómo está la situación de las renovables marinas. Entonces, bueno, he hecho una pequeña, aquí tenéis un poco el índice. El tema de la Blue Growth y la apuesta estratégica de la Comisión Europea no la voy a comentar porque la comenta antes Agrario. Efectivamente, hay una apuesta en ese sentido desde la Comisión Europea y, bueno, a raíz de eso ha surgido una oportunidad y creemos que es un sector que tiene mucho potencial de desarrollo, más si cabe, pues siendo España como es, las capacidades y el know-how que hay en el sector naval, por ejemplo, son sectores que tienen mucho que decir y mucho que aportar al desarrollo de las renovables marinas, ¿no? Y así lo están haciendo, así han comenzado a hacerlo. Algunas cifras y una contextualización rápida de cómo es el sector de las renovables marinas, cómo está posicionada España, que sí nos parece importante, que es un poco lo que tratamos de defender y dar visibilidad desde APA Marina. Algunas consideraciones o estimaciones de futuro azul le he llamado, qué necesita el sector de las renovables marinas, sobre todo enfocado en qué necesita el sector español. Y nada, al final un poco, un par de diapositivas de lo que es APA, por si alguien no lo conociera, y cuáles son nuestros cometidos. La Blue Growth, Blue Economy, Blue Energy, como decía, es una apuesta estratégica de la Comisión Europea. Ya ha comentado antes Agrario que había 5 puntos como clave, y uno de ellos era la energía azul. Un resumen, como tengo que contar muchas cosas en poco tiempo, voy a ir rápido y luego si queréis en el debate podemos comentar. La eólica offshore fija, de cimentación fija, es la que, bueno, la que conocemos todos nosotros y la que históricamente se ha ido desarrollando, y el mercado ya es un mercado consolidado, sobre todo en Europa, en Norte de Europa, Mar Báltico y demás. Ya están grandes players participando en el sector, grandes empresas y, bueno, con factores de capacidad de 40%, se han conseguido producciones, están consiguiendo ya, hay parques comerciales a día de hoy, generando muchos megavatios hora, y la reducción de costes en este campo ha sido brutal en los últimos años y ya es plenamente competitiva. Hablamos de cimentación fija, que es fundamentalmente, como decía, en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, que es donde las profundidades son menores de 50 metros de profundidad, que hay plataforma continental, y entonces, bueno, no deja de ser una eólica más o menos de tierra convencional, anclada al lecho marino. Sí que son máquinas más grandes, pero tienen algunas especificaciones a nivel de, bueno, de corrosión y de el medio marino, que es un medio agresivo y complicado. Pero así, en resumen, digamos que es el trasladar la eólica en tierra al mar, y eso ya es un
eso está perfectamente superado, ¿no? Esos retos están superados. La eólica offshore flotante es el siguiente paso, que es un poco el que estamos viendo ahora, su proliferación. Yo creo, suelo decir que es la evolución natural de la eólica marina que conocemos, de la cimentada a la flotante, porque se habla, se dice que el 80% de los emplazamientos a nivel mundial son de aguas profundas y son emplazamientos donde la eólica marina como la conocíamos hasta hoy no va a poder desarrollarse. Es el caso de España, por ejemplo. Entonces, hay una carrera tecnológica impulsada por el sector eólico y que tiene pues, músculo financiero y que está invirtiendo mucho en I+D+I, con la ayuda del sector naval, por supuesto, y bueno, hay una carrera, digamos, internacional para buscar plataformas, plataformas que alberguen, plataformas flotantes que alberguen aerogeneradores de, se está hablando de 6, de 8, de 10, ya hay algunas empresas que están explorando los 12 megavatios. Para, bueno, si no conocéis el mundo de energía, la eólica en tierra suele ser en torno a 1 megavatio. Estamos hablando de 10 veces, 8, 10 veces, 12 veces más potentes que los generadores en tierra, que ya de por sí son inmensos. Los factores de capacidad en aguas profundas pues son mayores, la generación, por tanto, aunque la inversión es mayor y es más complicada, la instalación y la operación y mantenimiento es más complicada, la generación de energía es mayor y de alguna forma compensará. Han comenzado los primeros parques eólicos flotantes, todavía a nivel demostrativo, de 30 megavatios. El primer parque flotante creo que se inauguró en finales de 2017, no sé si fue el 2018, de 30 megavatios, eran 6 máquinas de 5 megavatios, no sé si eran 6 de 5 o 5 de 6 megavatios, creo que eran 5 de 6 megavatios, que lo promovió la antigua Statoil, que era la empresa estatal noruega de hidrocarburos, ahora se llama Equinor, han cambiado el nombre porque, bueno, consideran que es una dentro de su estrategia, la eólica con su tono, su know-how del oil and gas, pues lo pueden aportar y lo están aportando, pero a lo que iba es que el primer parque demostrativo era de 30 megavatios, los resultados han sido buenísimos y, como anécdota y curiosidad, la mayor parte de ese parque eólico que se ha instalado en Escocia se ha fabricado en España. Galicia, Asturias, País Vasco han fabricado y han ensamblado este parque de eólica marina flotante. Simplemente como ejemplo de las capacidades que tiene la industria española y de todo lo que puede aportar a este sector, ¿no? Se habla de unos crecimientos, bueno, se están bajando los costes una barbaridad, todas las previsiones que hay a futuro, que había a futuro, se están superando en general en la eólica marina, pero en la eólica flotante también se están superando. Y bueno, me imagino, pues, si seguís la prensa sectorial o no sectorial, cuando habléis ahora se oye hablar mucho de la eólica marina, mucho es flotante, el futuro es flotante, todo lo que no sea mar del norte y mar báltico va a ser flotante. Y quería también decir, como anécdota, que de los hay 15 o 20 desarrolladores en el mundo buscando una solución flotante que funcione bien, que sea óptima, que el coste sea razonable, y 6 o 7 son desarrolladores españoles. Eso es también otro punto a favor para que veáis un poco la oportunidad que puede ser para la industria naval, la industria española, este sector. Olas y corrientes, curiosamente, es el sector que primero nació. Los primeros tecnólogos estaban estudiando la posibilidad de extraer energía de las olas y las corrientes, pero
ha sido el que más, bueno, y sigue siendo el que más lento se está desarrollando, porque no tiene, bueno, porque es más complicado de lo que parece y porque no hay grandes players, grandes empresas detrás, bueno, pues apoyando y poniendo dinero, pues para buscar soluciones, ¿no? Hay mucha divergencia tecnológica, ahora lo veremos, y todo, casi todos son proyectos demostrativos con convocatorias europeas de I+D o algunas españolas. Digamos que se ha quedado, la eólica marina le ha adelantado al ritmo, el ritmo de crecimiento es otra escala, vamos, el ritmo de crecimiento y la magnitud de también de los dispositivos que hay son otra escala. En olas y corrientes estamos hablando todavía de dispositivos que no llegan a megavatios, dispositivos de 200 kilovatios, los primeros parques que también en Reino Unido y Escocia se van a empezar parques comerciales, digo, a inaugurar, son a raíz de varios dispositivos con el objetivo de llegar a un megavatio instalado. Entonces, bueno, estamos en otras magnitudes. Y bueno, el recorrido es más lento, pero también creemos que tienen mucho que aportar, sobre todo si queremos ir a un futuro 2050 de neutralidad de carbono y de 100% renovables, pues habrá que mirar al mar, eso lo tenemos claro, y las olas y las corrientes podrán aportar al resto del mix. En cualquier caso, para desarrollar estas tecnologías complicadas y inicialmente pues por inversiones altas, pues hace falta planes ambiciosos y apuestas estratégicas de país para cubrir las expectativas que efectivamente están surgiendo, ¿no? La mayoría, muchos países, Japón, Estados Unidos, Japón, Estados Unidos fundamentalmente, pero bueno, también Canadá, Francia, están apostando por la eólica marina de forma en el último lustro, diría, y China también, que no se me olvide, en muy poco tiempo va a ser una realidad a precios competitivos. Algunas cifras del Wave and Tidal, de las olas y las corrientes, un poco cuáles eran los objetivos a nivel de industrial y tal. Se habla de 100 gigavatios para 2050, incluso de 300 gigavatios para 2050. Para que veáis, para que comparéis la magnitud frente a la eólica marina, el otro día salía un estudio de la Wind Europe, que es la asociación de referencia de la industria eólica, y hablaba de 450 gigas para 2030 de eólica marina, cuando a día de hoy no llega ni a 20 en lo que hay en las aguas europeas. O sea, multiplicarlo por 20 en una década, en el escenario más optimista, ¿eh? Pero bueno, entre 200 y 450 gigavatios es de lo que el último informe, ya sabéis que los informes y las estimaciones a futuro siempre son complicadas de hacer, pero es verdad que todas las estimaciones que se vienen haciendo se están quedando cortas en los últimos años. Bueno, aquí hay algunos números también y previsiones a futuro de lo que pueden aportar tanto las olas como las corrientes. España es fundamentalmente, de hecho, no sé si en uno de los estudios que decías tú, se hizo un estudio hace unos años de olas, porque España el recurso fundamental es de olas, las corrientes hay en el estrecho, pero el estrecho es geoestratégicamente es una zona muy complicada, y bueno, el recurso más extendido en toda la cornisa cantábrica y en Canarias son las olas. Algunos datos, como os decía, de la eólica marina, esto es del último informe de Wind Europe, pues bueno, aquí se ve el crecimiento de los últimos años, son datos desde 2008 a 2018, con una capacidad instalada de 18.500, ya a día de hoy estamos casi en 20.000 megas, en 20 gigas, pero se habla de 400 o 450 gigas en la próxima década. Son cifras
bueno, que no, a día de hoy no nos podemos creer, pero tampoco nos habríamos creído en 2008 que habría 20 gigavatios de eólica marina a día de hoy en el mar. Más cifras de otros organismos, el Global Wind Report, el Annual Market del 2017, también aquí sí que hace diferenciación entre el floating, que es la parte verde, que como veis empieza a crecer. Aquí estos datos, bueno, sí es hasta 2030, perdón, creía que estaba viendo, es que está muy pequeñito. Bueno, como veis, a día de hoy muy poco floating y todavía frente a la eólica marina de cimentación fija, el porcentaje es pequeño, pero ya es significativo en 2030. Más cifras, como os decía, esto son algunos informes que ya he dicho que las estimaciones se han ido superando de sobra, entonces, bueno, tampoco vamos a entrar demasiado en eso. La eólica flotante sí que me quería detener, ya he dicho algunas cosas, pero la solución de que España pueda tener algún día eólica marina pasa por las soluciones flotantes, porque, por lo que decir, antes no sé si comentabas tú o Sagrario, el tema de, creo que lo comentabas tú, el tema de Chiclana en su momento y el tema del impacto visual y turístico, bueno, aparte de que no hay plataforma continental, las soluciones flotantes serán a mayores profundidades y va a ser la única solución que tiene España si quiere participar y quiere tener energía eólica marina flotante, no solo como fabricantes, que ya os decía que ya se están fabricando instalaciones para otros países, para otros emplazamientos, pero si quiere participar generando energía de alguna forma limpia, siempre y cuando, bueno, limpia y limitada y autóctona, pues tendrá que pasar por las soluciones flotantes. Como os decía, factores de capacidad mucho mayores, el régimen eólico, al no haber interferencias, pues es mucho mejor en mar abierto y, bueno, también lo he dicho, el tema de la operación y mantenimiento y la instalación y la inversión inicial y el cableado a tierra es sensiblemente más caro inicialmente, pero luego la magnitud, los parques, estamos hablando de parques ya de una magnitud que en poco tiempo se podría pueden ser amortizados, ¿no? Como decía, de en torno a 25 tecnólogos que puede haber a nivel mundial, aquí pone que al menos 5, pero no, ya hay 6 y creo que una séptima también hay un proyecto en fase más preliminar, pero ya hay unas cuantas empresas españolas trabajando en plataformas flotantes y de hecho hay una que igual lo habéis visto en prensa en este año, en 2019 se han instalado en Canarias una plataforma con dos, que además es muy singular porque tienen dos aerogeneradores que encima no están rectos, están un poco inclinados, que es una solución de un tecnólogo español en Erocean, una empresa malagueña que ha pasado por todas las fases de laboratorio y pruebas a escala y esta última prueba en mar abierto, en condiciones reales, pues también les ha dado muy buenos resultados. ¿Qué son las oceánicas? Y vuelvo atrás porque muchas veces se habla de energías marinas. Las energías marinas, hay un debate también a nivel internacional, bueno, ha habido un debate de si la eólica marina se considera marina o se considera eólica. Al final, un poco y simplificando, para englobar las renovables marinas, sí tienen en cuenta a la eólica marina, y cuando se habla de energías oceánicas, se habla de olas y de corrientes fundamentalmente. Luego está el gradiente térmico y hay algunas otras que, bueno, en fase más incipiente y con poco interés a nivel español. Aquí hay algunos dispositivos de, como decía, hay mucha divergencia tecnológica todavía, creo que había más de 100 patentes
de 100 dispositivos distintos, patentados en todo el mundo, muy, muy variopintos, que están probando y están tratando de extraer el máximo de energía de las olas y, a su vez, de tener un dispositivo robusto que aguante a las inclemencias del mar y a la corrosión y a todos los factores climáticos, ¿no? que en el mar son más complicados aún. Las corrientes marinas sí que están más avanzadas y los parques que os decía, los primeros parques comerciales que se vislumbran, ha habido una convergencia tecnológica hacia lo que veis. Al final son, sobre todo no hay un puntero aquí, pero en la parte de arriba la figura del centro es un poco el eje vertical que no deja de ser un aerogenerador sumergido en el lecho marino. La del medio es justo flotante, porque también está habiendo cosas flotantes que el eje va hacia abajo, pero muchos están siendo más dispositivos como el primero, el de arriba a la izquierda, que son de eje horizontal y son pequeños aerogeneradores sumergidos en el lecho marino está bastante, bastante avanzado y bastante probado que en determinadas partes del mundo concretas, porque las corrientes están mucho más centradas en lugares muy concretos frente a las olas, pero bueno, para algunos emplazamientos en el mundo sí que van a ser muy, muy interesantes y van a poder generar energía a raíz de las corrientes. Rápidamente y visualmente, evolución anual por las tecnologías. Veis el tidal, que las corrientes es el azul oscuro, que es lo que más hay, pero el wave energy, las olas, es la parte naranja, empieza también a tener cierta relevancia. Estamos hablando de 25 megavatios en total en todo el mundo instalados, pequeños dispositivos en fase de prueba, 25 megavatios, o sea, frente a los cientos de gigavatios, 20 gigavatios de eólica marina, serían 20.000 megavatios, aquí estamos hablando de 25 megavatios, o sea, otra magnitud. Y otro ritmo. A nivel geográfico, pues eso, Europa es quien lidera un poco este sector, pero bueno, Asia, Australia, Estados Unidos empiezan a ver una oportunidad en las olas fundamentalmente, pero también en las corrientes, por ejemplo, Canadá, y están apostando fuerte. Los centros de ensayo fundamentales para que el sector de las oceánicas, seguimos con las oceánicas, olas y corrientes, tengan un desarrollo más acorde con el tiempo que llevan, ¿no? Como os he dicho antes, empezaron pronto, pero yo creo que fueron, bueno, yo creo no, se ha concluido que fueron demasiado rápido al mar y que no han resultado tan exitosas como se esperaba. Entonces, se ha dado un paso atrás y se han construido zonas de ensayo con el cableado, la evacuación, con toda la tramitación y los permisos a nivel ambiental ya en regla, para que un tecnólogo pueda ir a probar su dispositivo durante 6 meses, 1 año, 2 años y pueda monitorizar y obtener resultados de los rendimientos que se están dando. De estos, creo que hay en torno a 50 en todo el mundo. Tenemos también 6 o 7 en España. España, a nivel de centros de ensayo, curiosamente, de energía de las olas, tiene una red de centros de ensayo de primer nivel mundial y muy complementarias encima unas con otras. País Vasco, Cantabria, Canarias, luego está CEIPAR, está CEDEX, está en Madrid, que ya son más tanques indoor, digamos, pero en condiciones reales y en el mar hay centros de ensayo muy avanzados,
ya funcionando, muy avanzados, digo, a nivel tecnológico y a nivel, bueno, que están, de hecho, tratando de atraer a tecnólogos y consiguiendo en algunos casos a tecnólogos extranjeros a que prueben aquí su tecnología. Estos son los proyectos de demostración que hay, para que os hagáis un poco una idea, estos son europeos, de energías energías oceánicas, pues son en torno, puede haber en torno a 30 en marcha en Europa. ¿Cómo está posicionada España? Los centros de ensayo que decía, fundamentales para darles un poco de oxígeno a los tecnólogos para que puedan simplemente preocuparse por probar su tecnología y olvidarse de todos los permisos y de la evacuación a tierra, que era uno de los problemas, ¿no? Sobre todo el tema de los permisos es un tema en el que hay que mejorar bastante. Centros de ensayo, os he metido aquí algunas fotos para que os hicierais la idea, porque, insisto, la red de centros de ensayo que hay en España es de primer orden mundial. Esto es el Instituto Hidráulico de Cantabria, que tiene también un tanque donde pueden probar olas, corrientes combinadas con viento. También hay dispositivos de eólica marina, como este que se ve en la foto, que a escala que se prueban. El IH Cantabria tiene un acuerdo con el BIMEP, que el BIMEP es una zona de ensayos ya en mar abierto en Vizcaya. Y bueno, el acuerdo este era un poco para pasar de tanque a mar, un poco acompañados un poco en un mismo proceso y tutelado un poco por los mismos técnicos y científicos. Plocán es otro centro de ensayo de referencia, está en Canarias, no solo ensaya las energías renovables, también ensaya temas de acuicultura, de robótica submarina. Pero uno de los ejes fundamentales es las energías renovables marinas en general, tanto oceánicas, olas fundamentalmente, como algunos proyectos de eólica marina que ya están en marcha. El CENER, no sé con quién lo hablaba antes, también es un centro de referencia que está en Navarra y que tiene participación pública, no sé si al 100%, pero tiene participación pública importante de algún ministerio. No sabría decir ahora de cuál, si es de ciencia e innovación, no sé de cuál. También hacen estudios a nivel mundial, creo que los de Mitsubishi habían venido a probar unos aerogeneradores, unas palas de un aerogenerador de 8 megavatios. Lo estaban probando, las pruebas de esfuerzo y tal, las estaban realizando en el CENER, porque a nivel internacional tiene mucho prestigio. Este es el CEIPAR en el Pardo, también el canal de referencia más centrado en la industria naval históricamente, pero que también ha hecho bastantes ensayos para eólica marina. Esto es un centro de ensayo particular porque es un centro de ensayo que está dentro de otro centro de ensayo, el BIMEP, que decía que era una zona acotada en el mar del Golfo de Vizcaya, y dentro de ese centro de ensayo hay un dispositivo que también a su vez está testeando materiales, corrosión e interacción de la corrosión con la evacuación a tierra, con el cableado y demás. Este es otro también bastante singular en Cantabria, el Marine Corrosion Test Site del Bocal, que como veis no deja de ser, todas estas plaquitas que se ven ahí son distintos materiales que están siendo testeados durante meses para ver un poco cómo se comportan frente a la acción del mar. Como decía antes, es importante el tema de la operación y mantenimiento en estos dispositivos. Entonces, uno de los problemas que ha habido y lo que están trabajando los tecnólogos es en tener un dispositivo robusto o que el dispositivo interno esté dentro de un dispositivo robusto y que aguante a las olas. Las grandes olas que hay en momentos puntuales, pero también la corrosión, también el tema de la interacción con la vida marina al final, que
que afecta de alguna forma a ciertas partes de los dispositivos. Esto es un dispositivo, digamos, yo diría que es el último, el más avanzado, el último que ha hecho una prueba en mar abierto, en el BIMEP, se llama MarMoC A5, es un dispositivo también que está probando con bastantes buenos resultados, ha estado durante 2 años en el BIMEP y ahora lo han sacado para implementar una segunda versión ya y un escalado, creo que en torno a 1 megavatio. Están viendo si pasar por un estadio intermedio o ir directamente a una boya. Esto es una boya al final que extrae energía de las olas. Aquí se ve, bueno, es otra foto, simplemente para ver un poco la dimensión frente a los barcos. Esto es un poco cómo funciona por dentro, cuáles son los anclajes, la forma de anclajes, que es otro de los temas. Mira, esto se me ha... Creo que voy... ¿Cómo vamos de tiempo? Me parece que mal, ¿no? O... Vale, pues rápidamente. El tema de futuro... El futuro de las renovables marinas, como decía, el informe de antes está diciendo a 2030, ya me estaba pareciendo, es a 2050, los 450 gigas en Europa es a 2050. Al 2030 había otro escalón que no recuerdo ahora cuál era exactamente, pero este estudio de la Wind Europe, que es una normalmente suele hacer estudios bastante conservadores, ya habla de 450 gigas en 2050 y sobre todo el 80% va al Mar del Norte y Mar Báltico. Pero algo se queda en el sur de Europa y a España considera que tiene una potencialidad de 13 gigavatios en España, que serían 13.000 megavatios de eólica marina, que no está mal. El tema de los costes, la reducción de costes que se prevé, como podéis ver, esto viene de más atrás, aquí empieza en 2018, pero los costes vienen de más atrás y la curva de aprendizaje se está avanzando de forma muy rápida y ya hay quien dice que la eólica marina está preparada, incluso la flotante, para ser competitiva a un coste razonable, vamos. ¿Cómo está posicionada España? De alguna forma ya lo he contado, pero sí que quería decir que geográficamente somos prácticamente una isla. El recurso energético que tenemos a nivel de olas y de viento pues es relativamente bueno. Tecnológicamente hay muy buenos tecnólogos con dispositivos en distintas fases de desarrollo. Hay una excelente red de centros de ensayo, como he dicho antes. Un tejido tecnológico y científico también de primer nivel. E industrialmente también grandes capacidades de la industria metalúrgica, pero también del sector naval, una excelente cadena de suministro prácticamente completa y de hecho están participando ya en los grandes proyectos del Mar del Norte de eólica marina. Hay varias empresas españolas, incluso consorcios españoles, con Navantia, Windar y Iberdrola incluso, que están ganando sus licitaciones a nivel internacional. Clústeres regionales, foros sectoriales, universidades, comunidades autónomas y agencias estatales implicadas en el desarrollo de las energías marinas. Y políticamente es nuestro punto débil. Políticamente me refiero un poco a apuesta de país y a coordinación. Eso que oí antes de un comité de coordinación interministerial es una muy buena noticia porque nosotros a nivel de desarrollo de proyectos de eólica marina y de olas, es uno de los puntos más complicados porque hay muchos ministerios implicados. Y no es fácil dar con quien da el visto bueno y da por lo menos las y facilita un poco los permisos y el tema de la tramitación ha sido uno de los cuellos de botella, incluso para los centros de ensayo, que han estado 5 y 6 años tramitando para poder tener todos los permisos en regla y la evacuación a red. Entonces, creemos, y nosotros desde APA Marina, como asociación empresarial del sector,
Tenemos interlocución bastante fluida con los distintos ministerios, pero sí que siempre le decimos que, bueno, que hace falta una apuesta de país a medio plazo, que a medio y a largo plazo, y que hay que dar visibilidad a las capacidades e infraestructuras que hay en España, que muchas veces, cuando vamos a ferias internacionales, vemos que otros países están mucho mejor coordinados y se venden mucho mejor teniendo las mismas o menores capacidades o infraestructuras que pueda tener España, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando para involucrar y convencer a la Administración de esta apuesta, que al final es una apuesta a medio y largo plazo y eso nunca es fácil a nivel político, pero bueno, tenemos de encima de la mesa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC 2021-2030, la planificación para la próxima década, y ahí se establecen unos objetivos bastante ambiciosos a nivel de energías renovables, también para las energías del mar, que es como les han llamado a las oceánicas, y para la eólica. Para la eólica en general, sin apellidos, no es una de las cosas que estamos tratando de aclarar o de convencerles para que, bueno, incluyan un objetivo específico para la eólica marina también. No solo, o también a nivel energético, pero consideramos que a nivel industrial y a nivel de creación de empleo y de tejido tecnológico, pues es una oportunidad muy importante y muy, muy interesante, ¿no? para España. ¿Qué nos falta? Como decía, estamos trabajando por involucrar a la Administración, un marco regulatorio estable y atractivo, por lo menos para proyectos demostrativos. Queremos crear por lo menos crear un mercado, tener un mercado nacional para poder ir a licitaciones internacionales, que se está haciendo sin tener un mercado nacional, que es más difícil aún. Entonces, tener un portfolio de proyectos con señores, ya hemos hecho esto en España, podemos participar en competir a nivel internacional, creemos que es interesante. La apuesta real de país a medio y largo plazo, como decía, la estrategia a medio y largo plazo con el PNIEC. Aquí había incluido algunas cosas del PNIEC, pero me las voy a saltar porque no da tiempo. Se cita a las energías del mar y a la eólica marina en determinados momentos. Se dice que hay que apostar porque son sectores que no han conseguido llegar a mercado, pero que hay que darles un impulso, que son buenas noticias. Se habla de un calendario, cuando se hablan de subastas en un momento dado, habla de subastas específicas para tecnologías como las del mar y la eólica marina. Revisión de procedimientos administrativos, eso es fundamental, coordinarse con la Administración, simplificar un poco, por lo menos para los primeros proyectos demostrativos, para crear y afianzar la cadena de suministro a nivel español, creemos que es fundamental. Y todo esto, las oportunidades, bueno, me las voy a saltar, ya las he comentado de alguna forma, algunas recomendaciones que hacen ciertos informes, habla de la, lo he incluido aquí y con esto acabo, con la ambición en la planificación marítima, en la Maritime Spatial Planning, la planificación marítima estratégica. Creemos nosotros, no hemos aparecido demasiado en eso que has expuesto tú, pero a futuro, veo que lo has comentado, yo creo que en algún momento las renovables marinas tendrán su peso y aparecerán en esos mapas de usos más de forma más intensiva. Recursos necesarios para los permisos y las tramitaciones, promover la aceleración de infraestructuras a red, marco regulatorio comunitario para proyectos incluso de distintos que participen en distintos países. Había puesto aquí algunas cosas que había encontrado de la planificación espacial marítima. Como decía antes, si queremos llegar al 100% renovable en 2050, hay que mirar al mar, eso es indiscutible. ¿Cómo lo hacemos? Pues, apostar desde ya, pensar a largo plazo, involucrar a las distintas comunidades autónomas que ya están involucradas, a la Administración central. Hacen falta señales positivas, el Plan Nacional ya es una señal positiva, veremos cómo se implementa. Entonces, bueno, el reto es ambicioso, pero perfectamente viable para España. Creemos que podemos ser uno de los principales polos tecnológicos industriales a nivel europeo en el ámbito de las energías marinas. Y nada más, con esto acabo. Disculpar que me haya extendido. Con esto acabo.
Muchas gracias, Beñat. Bueno, ahora abrimos el turno de preguntas para el debate. Yo solamente decir que a mí hay una cosa que me ha caído muy bien. Vamos, es que empezamos, por lo menos yo y seguramente muchos de los que aquí estamos, a en este tema saber cómo estamos y dónde estamos, que eso muchas veces se ignora. Y empezamos con el turno de preguntas. Hola, oye, ¿me podrías transcribir qué significa APPA? Sí, APPA, APA, cuando surgió en los 80 era Asociación de Pequeños Productores Autogeneradores. Pero no lo dedicáis a eso, porque en realidad la cuestión, según la habéis enfocado, es a que se centraliza la producción de energía, grandes potencias, para luego volver a lo de siempre. Ahora, o sea, energía centralizada para que luego no la distribuyan las eléctricas. A ver. AP pequeños. No. Esto es, déjame que te explique. En los 80, cuando surgió la APA, en torno a la mini hidráulica. Pero sí. Habéis desaparecido como tales. Ahora, ahora, si puedes ver abajo, pone Asociación de Empresas de Energía Renovable. Se ha mantenido el acrónimo, pues porque ya. Porque hay que vivir de algo, pero vamos, no os dedicáis a eso. Somos una asociación de empresas de energías renovables. Yo en concreto. Pequeñas has dicho antes. ¿Cómo? Antes has dicho pequeñas. Es que la primera P era de pequeñas. Bueno, ¿sí? Creo que sería oportuno ya que le cambiarais el nombre, ¿no? Por lo menos. Bueno, la cuestión es la siguiente, que es que realmente estamos en la de siempre. Ahora estamos fastidiados porque nos explotan las eléctricas, porque hay una industria que aquí ni en el mismo instituto nos atrevemos a levantarla, porque claro, se caería España. ¿Y qué pasa? Que a los que el autogeneración y autoconsumo está totalmente abortado. Yo que tenía esperanza que vosotros hicierais algo, pero he visto que. A ver, yo llevo la sección de energías marinas, que es una sección. Bueno, y respecto a las energías marinas. A nivel de fotovoltaica, de autoconsumo, la parte. Además, hay otra cosa que me horroriza, porque habéis dicho que es que estamos aquí desarrollando, que tenemos un plan de maquetas, de no sé qué, pero bueno, y entonces, para ver si podemos salir al exterior y explotarlo, como eso lo he oído aquí o no. Bueno, ¿Y los desarrollos que hacéis de aerogeneradores potentes se hacen sobre patentes nacionales o aquí desarrollamos otras patentes? Nosotros como asociación no hacemos ningún desarrollo, apoyamos a los tecnólogos y desarrolladores españoles que están interesados en este caso en las energías marinas, pequeños, grandes y de todo tipo. Pero si los pequeños hasta hace poco estaban totalmente. Ahora lo que se ha abierto es el mercado. Lo que se ha abierto es el. Esto requiere un diálogo, para eso estamos aquí de sufridores. El que sabe, sabe, ¿no? Bueno, bien, estoy hablando de cosas importantes. Darme un poquito más de respiro. Bueno, y entonces es que es la cuestión que hay que plantear, oye, porque si empezamos a preguntar chorradas, pues enseguida terminamos. Pero no se trata de eso, se trata de que estamos en el Instituto de Ingeniería de España y estamos aquí mismo pasando por una situación que es verdaderamente alarmante, porque es que vamos a ir a parar a lo mismo de antes. O sea, una energía que se está distribuida, que cada uno puede hacer uso de ella, otra vez la vamos a centralizar y a explotar a través de las eléctricas. Yo no creo que esa sea la tendencia. ¿Vosotros sabéis para qué sirven las redes inteligentes, Smart Grids? Sí. ¿No crees que con eso a lo mejor se podría solucionar la problema? La tendencia a nivel europeo. Bueno, es que otra sociedad estupenda, los de Enertic. Enertic te invitaban a que presentases un proyecto. Yo presenté un proyecto a base de redes inteligentes para que a partir de productores localizados se pudiera hacer un suministro sin tantas embagajes como hay ahora. Y eso no se puede, ¿no? O sea que tenemos otra asociación y aquí estamos siempre lo mismo. Bueno, nada más que quería decir eso. Vale. Era un broncazo que tenía que echar. Vale, pues muchas gracias. No, lo que sí tenemos que tener en cuenta es el tema del que estamos hablando y el tema que ha sido la conferencia. Tú habías pedido la palabra también. Gracias, Emilio. Buenas noches. Soy de Corporación Marítima y también tengo una consulta para ti. Tú has comentado como una fortaleza que en España haya, ¿cuántos son? ¿Seis o siete laboratorios de ensayo? Bueno, mencionaste el del País Vasco, el de Cantabria, el de Plocán.
Plocán. ¿Cómo es posible que en Inglaterra solo haya uno, en Aberdeen? En Alemania solo hay uno, en Bremen. En Francia solo hay uno, en Brest. Cuando esto se inició, la Unión Europea ofreció una ayuda a través de la DG Mare para establecer un laboratorio único nacional. De los 20, bueno, de los 20 estados marinos de la UE, enviaron una única propuesta, pero desde España se enviaron 17. Cada una de las comunidades autónomas quería establecer un laboratorio marino en sus costas. Y al final Europa no nos financió ninguno y los tuvo que financiar el gobierno español. ¿Y tú eso lo ves como una especie de fortaleza? Veo, a ver, joder, ¿cómo está? Sí, sí. A ver, yo he dicho que es una fortaleza, que hay una red muy complementaria, porque son distintos. Efectivamente, hubo muchas propuestas y a nivel de la administración hubo, también se creó una comisión interministerial, me acuerdo en aquel momento, para tratar de que cada comunidad autónoma no quisiera, no tuviera un centro de pruebas. Entonces, los que hay a día de hoy son perfectamente complementarios para olas, para viento, tanques de pruebas indoor, en mar abierto. Yo sí lo considero una fortaleza porque, bueno, de hecho, a los hechos me remito. Hay un montón de proyectos. Estos centros de ensayo están abordando un montón de proyectos, no solo españoles, sino internacionales y europeos, y están utilizando esas infraestructuras. Yo creo que sí que es una fortaleza. Yo lo veo así. Dos comentarios, los que quiero. El primero es en relación con la última conferencia que se acaba de impartir y los centros de investigación. Aunque has citado al CEDEX, no lo he visto en la pantalla, ¿no? Quizás es culpa nuestra porque no somos comerciales, ¿no? Pero desde el año 2008 tenemos una línea de trabajos en energías marinas, fundamentalmente en eólica, tanto en eólica con cimentaciones de gravedad como en eólica flotante. Y no solo con modelación física, sino también simulando con simulador de maniobra de buques las operaciones de transporte de los aerogeneradores desde el lugar de fabricación en el puerto hasta el lugar del emplazamiento y de las operaciones con remolcadores del fondeo de esos remolcadores, lo cual somos pioneros en esa actividad. Segundo, contestando a la otra persona que se ha referido a los centros de investigación que hay en Europa, eso es cierto en los que están subvencionados por la Unión Europea, pero en los distintos países hay múltiples centros que se dedican a las energías marinas. No están subvencionados Wallingford, Deltares, Hanover, Brest, en Italia, Bari, o sea, hay muchos. Lo otro es cierto en relación con los que están subvencionados por la Unión Europea, pero centros que se dediquen a investigar y a ensayar modelos de aerogeneradores hay múltiples en Europa. Toda la razón. Te respondo a esto, te respondo empezando por el final. Efectivamente, vuelvo a la transparencia, igual no la he explicado bien, creo que he dicho que hay en torno a 50, por lo menos, este es el informe que hace la Agencia Internacional de la Energía y están aquí los centros de ensayos de eólica marina y de oceánicas, ¿no? Y, bueno, de unos cuantos es en España, pero veis que está en todo el mundo. No hay tan pocos, como dice usted. Es verdad, a nivel de subvención no sé cómo han sido financiados cada uno de ellos. Me creo que con lo que usted dice y, bueno… Yo encantado de que CEDEX, encantado de incluiros aquí en un par de diapositivas como centro de ensayo.
Encantados de incluiros. Si no estáis incluidos, eso es porque normalmente nosotros solemos incluir a los que son socios y los que nos apoyan. Pero vamos, no tendremos ningún problema en incluiros, porque es verdad, tampoco os conozco demasiado, sé que hacéis... De acuerdo, pues haremos allí, si quieres, una reunión de sector, la podemos hacer allí, me parece una buena idea. Brevemente ya, porque estamos muy fuera de tiempo, pero brevemente, por favor. Bueno, vamos a ver, yo voy a hablar concretamente de Galicia Mar Renovables, sociedad limitada, situada en el puerto de Cariño. Hay que hablar concretamente, si no estamos aquí divagando. Estos señores son un grupo, claro, esto explica un poco lo que decía este señor que, y el otro, que hay ya tantos, es que hay tantos, muchos al mamoneo, porque que resulta que cogen a un inventor, en este caso yo le conozco personalmente, y entonces dicen, vamos a hacer aquí no sé qué tal y cual. Y entonces les dieron 17 millones de euros. Hicieron una maqueta, la estuvieron ensayando. Esa maqueta tenía un premio de Walker Wilco, o sea, era una cosa que funcionaba y tal. Pero si no interesa eso, lo que interesa es coger los 17 millones, luego construyeron también una nave para trasiego de no sé qué, y no fueron capaces, a pesar de todo, de justificar nada más que 11. Con este ejemplo clarividente se explica en qué consiste el que haya tanta dispersión. Está tan disperso porque el negocio está disperso. Pero vamos a ver si nos enteramos, hombre, porque una cosa es la crítica a la razón pura y otra cosa es el empirismo. Venga. Conozco exactamente el ejemplo que está. No. El Salvaje Figueroa ha ocurrido una cosa igual con para buscar desniveles para la presión de los equipos. Hay un grupo de gente que tal y luego lo de funcionar lo de menos. Lo importante es los ensayos. Bueno, yo lo de Vázquez Figueroa no lo voy a sacar aquí, pero luego en el vino sí. ¿Tú querías decir algo? No, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues sí, yo tengo una, vamos, por eso. Pero... Yo te quería un poco preguntar, y después de todo este debate que ha surgido, pero un poco la conexión de este sector con la ordenación marítima, que es un poco de lo que va el tema de hoy, y de qué posibilidades veis vosotros dentro de esos planes que se van a aprobar en un corto plazo, que es en el año 2021, de habilitar algún tipo de hueco o consideración para el desarrollo futuro de las renovables en el mar, habilitando tanto quizás zonas para proyectos demostrativos como para el desarrollo de la actividad en sí mismo, porque ahora es la oportunidad de saltar y buscar qué espacio es el que necesitáis y en el que os podéis instalar. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros me he apuntado la fecha, bueno, ya la tenía en la cabeza, el 31 de marzo del 2021, pero también he apuntado que se va a publicar dentro de poco el primer borrador. Y bueno, nosotros estamos atentos porque es verdad que yo creo que es clave para cualquier sector y en este caso para el sector de las renovables marinas estar en la planificación o poder encontrar el hueco en esa planificación y poder aportar lo que haga falta para que las renovables marinas encajen con todos los usos y con todos los aspectos ambientales que pueda tener el ecosistema marino, pues vamos, totalmente dispuestos a eso, porque creo que de hecho es la única forma de que se desarrollen de manera justa, de manera aceptada por la sociedad y de... No sé, me he apuntado a esas fechas y estaremos atentos. Sé que por alguno de nuestros socios que están trabajando con sus comunidades autónomas
a nivel de Cantabria, del País Vasco, en el tema de la planificación, que están también atentos y nos mantenemos atentos y dispuestos a ayudar o participar o aportar lo que podamos. A leernos bien ese primer borrador y daros feedback en lo que consideramos que no está recogido o que se puede mejorar. Para el sector es fundamental, ¿eh? Es una de las cosas que tenemos encima de la mesa. De hecho, esta directiva, aquí estamos casi en su origen, su objetivo fundamental era impulsar el desarrollo de las renovables en el mar. Sí. Y encontrar ese hueco y favorecer la concertación entre los diferentes sectores para encontrar ese espacio para el desarrollo de esta actividad. Pues aquí estamos. Yo he venido también por eso, porque es un tema que me interesa. Pues nos interesa como sector. Una cosa me viene ahora a la cabeza, el mapa que ha salido antes, que era el mapa de evaluación estratégica ambiental, creo, de la eólica que se hizo en el 2007, eso era pensado para cimentación fija. Sí, efectivamente. Es un tema, o sea, eso ya está superado porque no se va a desarrollar eso de esa forma en España. Si se desarrolla de una forma, se va a ser flotante. Y entonces esos mapas no están, bueno, habría que actualizarlos, con el IDAE lo hemos hablado y es, bueno, y está recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que puede haber una partida para que alguien haga algunos estudios o actualice los estudios de recurso y de interacción ambiental. Ese mapa. Claro, es que está todo desfasado, tanto el estudio de clasificación de las zonas aptas y no aptas como la del propio recurso eólico, porque estaba pensada para cimentación. Lo que es curioso es que en 2007 se hiciera ese estudio tan pormenorizado cuando en España no se iba a poder desarrollar la eólica marina cimentada o en zonas muy concretas, y luego con la contestación social que hubo en Barbate, en Chiclana y por ahí. Me sorprende que hubiera ese mapa cuando lo vi. No sé de dónde surgió, pero ese estudio, porque vamos. Porque comenzaron las solicitudes de reserva de zona, precisamente. Había solicitudes de reserva de zona para eólica marina. Pero cimentados, sí. Porque ya en aquel entonces sí. No se hablaba de flotante. Oye, me vais a permitir, no, ya no hay más preguntas, pero permitidme que me tome la libertad de hacer la última. Pero pequeñita, sobre todo a vosotras, me parece. Y es que, después de haber visto lo visto, yo en medio minuto, yo me pasé 8 años en Bruselas representando a la industria de la construcción naval europea. Y tuvimos muchas discusiones y entonces todavía no había ni un comisario ni una dirección general de asuntos marítimos en la Unión. No la había. Y estuvimos mucho tiempo presionando para que la hubiera. Y al final la hubo. Bueno, la hubo por el procedimiento de Aldepesca darle, teóricamente, la competencia, entre comillas, de asuntos marítimos. Pero como las competencias, en mi opinión, tanto en Bruselas como aquí, como en la Comunidad Autónoma de Galicia, por ejemplo, es como lo de Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita. Y entonces a uno le pueden nombrar lo que quieran, pero nadie cede una competencia a otro, como no sea que le vayan a matar. Es mi opinión. Entonces, lo que pasó, al menos yo lo de Bruselas sí me lo sabía, es que, bueno, le dieron la competencia, no la competencia, le dieron el título, y aquello supuso que salieran ingentes documentos escritos en el lenguaje típico de la Comisión, que había que leer, pero que no servían, de hecho, para nada, porque las competencias que tenían que ver de verdad con el transporte marítimo, con el no sé qué, seguían en poder de los comisarios y las direcciones generales correspondientes. Visto aquí lo visto, el follón debe ser impresionante. ¿Hay alguna, vosotras veis que hay alguna posibilidad, aunque sea lejana, porque aquí además hay 17, de que haya alguien que pueda centralizar el tema de los asuntos marítimos para que las decisiones que se toman por un lado no sean a lo mejor contraproducentes para otro? Yo recuerdo, como pequeño ejemplo, que en la Comisión tomó una decisión sobre biocidas en la Dirección General de Agricultura, hace un montón de años, que prohibía el uso de determinados productos para utilizarlos en la agricultura, pero no se refería solo a la agricultura, sino en general. Y resultó que al día siguiente el producto principal que se utilizaba para pintar
los cascos de los barcos para evitar que los escarabujos y los mejillones, etcétera, etcétera, y las algas se pegaran, que era clorocaucho, quedaba prohibido, pero quedaba prohibido para los barcos que pintaran en la Unión Europea, pero no para los que vinieran pintados de Chipre, que todavía no era de la Unión Europea, o de Turquía, o de donde fuera. Y costó un montón de tiempo, vamos, costó un montón de tiempo, fue que eso sí fue bueno, aceleró toda la inversión en I+D que se hizo para pasar de pinturas de clorocaucho a pinturas que fueran neutras desde el punto de vista de los bichos. Pero durante todo ese tiempo, pues hubo una posición completamente perjudicial desde el punto de vista de la competencia para los astilleros, al menos, que se dedicaban a reparar y tal, europeos, en comparación con los otros. Los armadores pintaban los barcos en cualquier puerto que no fuera europeo, claro, porque luego podían venir a cargar, pero si tú pintabas en Cádiz y luego no podías cargar ahí, no podías pintar en Cádiz. O sea que simplemente hay alguna posibilidad de que todo ese mare magnum. Yo recuerdo que en Alemania sí, y no sé si sirvió para algo, hace unos años nombraron o crearon una Secretaría de Estado. Perdona un momento, perdón. Sí, sí, yo acabo enseguida. Pero yo he hablado poco hoy, pero yo acabo enseguida. Una Secretaría de Estado, dependiendo del Ministerio de Economía alemán, que de alguna manera. Los sufridores no tenemos ni voz. Bueno, simplemente preguntar eso, si creéis que hay alguna posibilidad en el tiempo de que todo esto se pueda no centralizar, pero por lo menos coordinar. Permiso, voy a contestar. Bueno, yo creo que hay modelos como el de Portugal, que en ese sentido son inspiradores. Portugal tiene un Ministerio del Mar que engloba todas las unidades administrativas y las políticas marítimas. Yo a corto plazo en España no lo veo posible. No lo veo posible. A mí me gustaría personalmente, creo que simplificaría mucho la gestión administrativa, la coordinación, el impulso de la economía marítima, la protección del medio ambiente marino. Creo que lo simplificaría. En un país, además, como he explicado al principio, que tiene un potencial marítimo importante. No lo veo factible, pero bueno, tampoco lo veo imposible. Es decir, es cuestión de voluntad política, de que el gobierno concreto decida impulsar esta cuestión. Aún así, aunque existiese un Ministerio del Mar, yo creo que es imposible aglutinar todas las competencias que concurren en el mar en un solo ministerio, porque siempre va a haber cuestiones que van a quedar fuera. Cuestiones internacionales, como has comentado, que en el ámbito marítimo son fundamentales, cuestiones de defensa, de atmósfera, de defensa, alimentación, es complicado. Formación, investigación. No hay un modelo perfecto, yo creo. Seguramente. Pues muchas gracias, Agrario. Bueno, esta es la séptima jornada que este comité organiza en este año, es la última. Así que muchas gracias, tenemos el vino ahí fuera. Aprovecho el momento, como estamos a día 3, de desear a todo el mundo unas felices Navidades y un año 2020 que se parezca un poco a lo que todo el mundo ha hablado desde hace años, del 2020 y el objetivo 2020. Bueno, pues que se cumpla algo de ese objetivo. Y nada más, muchas gracias. Si mi pregunta ha sido completamente inocente, como te puedes imaginar, claro. Porque...